Buenas tardes, gracias, buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión deportiva de el torneo preclasificatorio para la Copa América América 2025, organizado por la FIBA, Federación Internacional de Baloncesto. Primer partido de esta jornada, la selección de Cuba que ganó ayer. Ayer Cuba se impuso a Islas Vírgenes, juega en punto de las 3 de la tarde el silbatazo inicial. Cuba ante la selección de Antigua y Barbuda. Ayer Antigua y Barbuda cayó ante Nicaragua, y recuerde que a las 7 de la noche nuestra segunda transmisión a través de Nica Sport, Nicaragua enfrentará a Islas Vírgenes. Agradeciéndoles a nombre de todo el personal técnico que labora para ustedes esta tarde y también por la noche, a nombre de este su servidor Octavio Nicolás Sevilla Castro, le damos la más cordial de las bienvenidas. Tenemos baloncesto, torneo que clasifica a 2 equipos para la siguiente ronda eliminatoria de la Copa América, America Cup 2025. Igual se está jugando otra eliminatoria en Chile, donde saldrán otros 2 clasificados para completar los 16 que estarán en el torneo clasificatorio para la Copa América de Baloncesto 2025. La presentación en estos momentos de los equipos Antigua y Barbuda y Cuba, y nos preparamos ahora para escuchar las notas de los himnos nacionales de Cuba y Antigua y Barbuda, iniciando con el himno de Cuba. El intercambio de saludos luego de haber escuchado los himnos nacionales de ambos países, Cuba y Antigua y Barbuda. Intercambio de saludos entre los jugadores que estarán en breve ya en la duela. Favorito desde luego la selección cubana, liderada por Yaciel Rivero, el jugador del cuadro cubano que milita en España en el baloncesto profesional de España. Y todo listo para el arranque de este desafío. Van a Julio Anaya como uno de los árbitros, Franco Anselmo de Argentina. Ahí está Samuel Hidalgo, Franco Anselmo Kripopashi, los árbitros que estarán hoy en este desafío, en este partido
Cuba cerrando su calentamiento. Ya anteriormente lo habían hecho, como especifica el reglamento y el protocolo. Salen a entrenar durante espacio de aproximadamente 20 minutos cada equipo. Y este es el calentamiento final, ¿no? El cierre ya del calentamiento. Y aquí está Cuba, sale con Amaury Bueno. Michel Espinosa, entre los que veíamos en pantalla ahí, Eduardo Moya, el head coach o el entrenador en jefe de la selección de Cuba. Del otro lado, por Antigua y Barbuda, el quinteto titular con Jamai Charles, Alexis Jackson, Silasi Bray White, y los suplentes que aparecen en pantalla. La selección caribeña y George Gilbert Josias Hosh, el entrenador George Gilbert Josias Hosh, va a iniciar este partido. Decíamos, Cuba es el gran favorito, tiene poderío físico, ataca constantemente el aro el cuadro cubano, no tiene grandes tiradores, al menos en lo que vimos ayer. Y estuvo padeciendo en el arranque del partido contra Islas Vírgenes, precisamente por el pobre desempeño, tirando de larga distancia, tirando de tres y también de media distancia. Pero sí, un equipo que ataca mucho el aro, que juega bien en la pintura, en el pivot, con sus jugadores más altos, incluyendo a Yaciel Rivero y también a Joanqui Mencía, que son los que prácticamente se imponen en la zona de la pintura. El equipo de Antigua y Barbuda, un equipo joven, promedio de edad de 24 años y un promedio de estatura de 1,98 m, equivalente a 6 pies 6 pulgadas. Cuba también un equipo que ha mezclado muy bien experiencia y juventud. Edad media de 25 años y la estatura promedio 1,95 m, equivalente a 6 pies 5 pulgadas. Y a iniciar en estos momentos el partido, primero de la jornada sabatina, Karel Guzmán, Joanqui Mencía, Marcos Chacón, Yaciel Rivero como capitán y Sigfredo Casero, Tito Casero. Alexis Johnson y Jamai Charles, Alexis Jackson, Silasi Brightwhite, Cohen de Sousa, que va como capitán hoy, el número 8, Cohen de Sousa, y el número 7, Jaden Andrew, los que serán de la partida inicial en este desafío. Desde el Polideportivo Alexis Argüello, hay presencia de aficionados cubanos que se están ubicando ya exactamente detrás de donde se encuentra el banquillo de la selección cubana. Ya Yaciel Rivero en cancha, lo mismo que Sigfredo Tito Casero. Por el cuadro cubano completa Joanqui Mencía, Marcos Chacón y Karel Guzmán. Al salto entre dos, Yaciel Rivero y Jamai Charles. Guzmán, qué buen pase, Mencía, solo falla Mencía a la orilla del aro. Y aquí está Jaden Andrew, un jugador de apenas 19 años de edad, o 18 más bien, va a cumplir 19 hasta en noviembre, pero ha hecho un gran trabajo. Se equivoca aquí a Mauri Coins de Sousa. Sigfredo, hay una falta que le cometen a Tito Casero.
Y habrá par de tiros libres aquí para el cuadro cubano y su jugador, el número 8, Sigfredo Tito Casero, a la línea de tiros libres. Arranque de juego aquí, la oportunidad para Cuba convertir y conseguir los primeros puntos del desafío. Casero en cesta. Ayer Cuba atravesó serios problemas, principalmente en el arranque del partido, para poder convertir desde la línea de libres. Y decíamos lo mucho que le costó, además, conseguir triple. Hubo un cuarto, si mal no recuerdo, el tercer periodo de juego ayer contra Islas Vírgenes, que pasaron de 7 a 8 intentos de triple de Cuba hasta que cayó finalmente uno. En 8 intentos en esa oportunidad. De Sousa hacia el aro, falla de Sousa, Mencía. Joanqui se queda con el rebote, va hacia el costado. Buena finta de Chacón, falló. Rebote de Rivero, buen movimiento, la finta, el avión. Y Yaciel Rivero está haciendo de las suyas ya. Un jugador muy potente, muy dominante, que domina muy bien además el movimiento, los pivots. Jackson hacia la esquina. Braithwaite, buen desvío de Karel Guzmán, que reclamaba una falta. Mencía. Y aquí está Yaciel Rivero, buen movimiento otra vez contra Jackson. Lo hace pasar de lejos luego de la finta. Y ya son 4 puntos para Rivero, 4 de 5 que tiene Cuba en total. Andrew. Jaden Andrew falla. El rebote para Braithwaite y ahora De Sousa. Falló De Sousa. Jackson que consigue los puntos. Alexis Jackson, jugador de 2 metros 13 centímetros de estatura, equivalente a 7 pies de estatura, 8 de febrero del año 2000, tiene 23 años, jugador joven. Y aquí la canasta y el triple para Guzmán, que fue de los que más intentó ayer en triples. Guzmán es su franco tirador. Qué buen pase, la finta y Rivero con la tapa. Andrew recorre la duela a Casero. Sigfredo vio solito a Chacón. Tiene para tres. Karel que va de tres. Triqui traca, falla. Lo que iba reclamando Guzmán, si tenía él el tiro abierto, aislado, y lo terminó errando. Que le pasaron muy tarde la pelota. Tiró con relativa comodidad. Bien, Charles. Jamain Charles. Para acercar aquí al cuadro de Antigua y Barbuda, primer cuarto de este desafío a través de la pantalla de Nika Sports. Atacaba el aro Rivero, Yaciel Rivero, reclamaba la falta que no la marcaron los árbitros. Buen pase para Charles. De Sousa. Otra vez van con Charles. Se quedó cortísimo Rivero sin problemas ya. El tercer rebote para Yaciel Rivero y viene Marcos Chacón. Rivero de nuevo, Karel Guzmán sale a la pintura a buscar el Joanqui Mencía, y encestando luego que rebotó sobre el aro, se levantó y cayó de nuevo entre las redes. Los puntos para Mencía, 10-4 el marcador, en ventaja Cuba. Jaden Andrew, el pase, Braithwaite. Charles con Jackson. Alexis, el pareo, decide enfrentar a Rivero. Buen movimiento. Ahora es Jackson, el desquite de Alexis Jackson, haciendo ahí que se levantara con la finta Yaciel Rivero y le marcaba par de puntos aquí para el cuadro de Antigua y Barbuda. Karel Guzmán, la pedida Mencía, tiene el triple, va por él. Falla. Joanqui Mencía, rebota Brown. Andrew, Jaden Andrew. Y ahora Braithwaite, Silasi Braithwaite. Buen pase para Alexis Jackson. Sigfredo anticipó bien, va solito. Chacón solo y par de puntos. Corriendo mejor la duela el equipo cubano. Y esto obliga a pedir un tiempo porque ya duplica la cantidad de puntos Cuba, Antigua y Barbuda. 12-6 el marcador. Con 5 minutos 22 segundos por jugarse, mucho mejor Cuba en el arranque de este desafío.
y haciendo lo que vimos ayer del cuadro cubano, es su fuerte, ¿no? Atacar el aro, ir encima del aro, aprovechar la fortaleza de Mencía, del mismo Yaciel Rivero, jugadores difíciles de contener. Sobre todo cuando ya han tomado impulso en la carrera, es muy difícil frenarlos, hay que buscarlo abajo, hay que tratar de sacarle la pelota en el drible y hay que mantenerlo lo más cercano posible en defensiva. Si se le da un ápice de espacio, pues van a aprovechar para atacar el aro y tratar de conseguir puntos o en el escenario secundario conseguir que le cometan falta y poder ir a la línea de tiros libres. 12 para Cuba, 6 para Antigua y Barbuda. Este primer juego de la jornada sabatina en el torneo preclasificatorio American 2025. Recuerde que a las 7 de la noche tendremos a Nicaragua contra Islas Vírgenes Británicas. No se pierda nuestra transmisión deportiva y aquellos que tengan la oportunidad y la facilidad para estar en el polideportivo Alexis Arguello, no se pierda ese partido, que es un partido importantísimo para Nicaragua. Nicaragua cierra contra Cuba el día domingo y se enfrentarán los caribeños Islas Vírgenes y Antigua y Barbuda también mañana domingo. Hay una falta y De Sousa, Cohen De Sousa, irá a la línea de tiros libres a conseguir los puntos que acerquen a su equipo, a su quinteto en este juego. De Sousa se quedó corto, errando el primer intento de libres. 6 pies 7 pulgadas de estatura, 28 años para Cohen. Nació el 5 de julio del año 94, está por cumplir 29 años el próximo mes. Rivero. Y ahora Karel Guzmán. Mencía, le dieron todo el espacio, pero falla Mencía. Ese juego le cuesta muchísimo al cuadro cubano. El intento a la canasta de media distancia. Mencía, luego que la rescataba Chacón, pero se duerme Mencía. Traía cola y no se percató De Sousa. Muy largo el pase. Sigfredo. Chacón encontró el espacio. Mencía rota con Sigfredo. ¡Sas! Triqui traca, ¡pum! Consigue el triple ahí casero. Alexis Jackson trata de empujar. Rivero que casi le sacaba el balón. Y Jackson alejando la pelota y sacando con su mano izquierda el balón para evitar que pudiera llegar a bloquearlo Yaciel Rivero. 4 minutos y un poco más por jugarse. 15-8 el marcador. Ventaja para Cuba. Karel Guzmán. La segunda victoria hoy de Cuba prácticamente le clasificaría al torneo. Mencía hacia la esquina. Rivero. Triqui traca, ¡pum! Y el bombazo, 2 triples consecutivos. No vimos este accionar de Cuba ayer. Hoy le están dando mucha facilidad. Tiros muy cómodos y lo están aprovechando todo. Rivero, Karel, el pase para Chacón que busca el triple. Sigfredo, llega solo Mencía. Mucha facilidad para tiro. Y aquí Alexis Jackson que no puede recuperar la pelota. Se le termina escapando un balón que debió haber asegurado. Va a salir Joanqui Mencía y va a salir también Marcos Chacón. Ingresa Díaz con el número 32 por el cuadro cubano. Marlon Díaz. Raúl de la Cruz con el 11, el otro que ha ingresado por el elenco de la mayor de las Antillas. Rivero va a buscar de nuevo, falla el triple. Peleaba Díaz, pero no pudo quedarse con la pelota. Terminó en poder de Cohen De Sousa. El mismo quinteto inicial que utilizó ayer Antigua y Barbuda contra Nicaragua lo está utilizando hoy contra Cuba. Buena la jugada de Cohen. De la Cruz. Raúl. Y ahora Rivero para Karel Guzmán. Trata de animarse desde la banca
y tratan de animar a sus compañeros. Antiguo Barbuda, Rivero. Lo bloqueaba Charles y Jackson, los dos iban. Quien termina bloqueando es Jamai Charles, pero han marcado una falta y tendrá par de tiros libres Yaciel Rivero. Cuando está arriba es muy difícil de bajarlo, tenés que recurrir a la falta. Bueno, el pick and roll ahí. Pero termina consiguiendo la falta y la visita a la línea de tiros libres para Rivero. Se quedó corto en el primero Yaciel Rivero. Ha marcado 6 puntos en lo que va del desafío. Se va a reportar un cambio en el cuadro de Antigua y Barbuda. Ya ha habido uno también. Peleaba el rebote, pero no lo conseguía Marlon Díaz. Terminó en poder de Cohen. De Sousa. Cohen va por tres. Triqui, traca, boom. La canasta de tres. Rivero para el cuadro cubano. Y ahora Karel Guzmán contra de Sousa. Karel. Raúl de la Cruz. Triqui, traca, falla. No puede con el rebote Rivero. La recupera Karel Guzmán. Rivero. Sigfredo que falla. Díaz que mete la mano. Recupera Karel Guzmán. Hay falta de Alexis Jackson, que se molesta con sus compañeros porque no cierra. No hay un buen cierre ahí de los perimetrales y están entrando con mucha facilidad y además atrapando los rebotes, consiguiendo los rebotes, segundas oportunidades los cubanos. Se va a reportar otro cambio en Cuba. Va a ingresar con el número 6, Neyser Coutin. Se reporta con el 6 Coutin. Ingresó Kenya Akont. Con el número 6 también del cuadro de Antigua y Barbuda, Kenya Akont. Jabari Williams con el número 13 está también en la duela. Y el otro que ha ingresado es Javier Spencer con el número 10. 3 cambios realizados por el entrenador de Antigua y Barbuda. Ingresa Adonis Humphreys. Y jugando ambos equipos con sus quintetos que llegan desde la blanca. Los 5 jugadores de Cuba llegando de la banca, incluyendo el veterano Joel Cubillas. Spencer. Pase al aro Spencer. Le terminan cometiendo falta. Javier Spencer, el que recibe la falta y tendrá par de tiros libres. 19-13 el marcador. 6 la ventaja para el cuadro de Cuba. Queda 1 minuto con 47 segundos por jugarse. Javier Spencer se quedó corto. Ha costado mucho que consigan tiros libres aquí los jugadores de la mayoría de los equipos, incluyendo Nicaragua, Jabari Williams. Spencer, Javier, 1 de 2 en esta visita a la línea de tiros libres. Bueno, Amaury Bueno es quien se encarga de trasladar el balón ahora por la selección de Cuba. Coutin buscó el espacio, intentó de media a distancia, pero falla. El rebote para Kenya Akans. De la Cruz que recuperaba el balón, pero se le termina acabando la cancha. No pudo mantenerlo dentro de la duela. Raúl de la Cruz por el cuadro de Cuba. 19-14 el marcador. Puede acercarse aquí el equipo de Antigua y Barbuda. Alexis Jackson contra Cubillas. Jackson, Cubillas con la tapa. Coutin de la Cruz está solo, lo vio a Bueno, a Mauri va de tres, desviado. El rebote de Marlon Díaz, pero previamente había un empujón de Díaz. Adonis Humphrey le había ganado la posición, lo desplazó muy bien, lo bloqueaba muy bien y tuvo que recurrir a la falta el jugador cubano Marlon Díaz. Javier Spencer, el pase, media vuelta. Jabari Williams, la falta se
pitó mucho antes de que levantarle el balón. No había levantado el balón para ir a la canasta Jabari. Por lo tanto, no habrá tiros libres, sino a reanudar el juego desde un costado de la duela. Remy Kirby ingresa por Alexis Jackson en la selección de Antigua y Barbuda. Spencer, Javier, la cortina de Humphreys, de Adonis Humphreys. Spencer, Javier, de media vuelta, falla, rebote para Kirby. Akon, y después Kirby va por tres. Kirby, falla. Rebote para Marlon Díaz. Amaury, bueno, a correr la duela el equipo de Cuba. Amaury aprovecha la cortina de Marlon Díaz. Otra vez Amaury. Hay una falta ofensiva que termina cometiendo Marlon Díaz. Una cortina en movimiento que no está permitido. Una pantalla en movimiento para tratar de que su compañero quedara solo y pudiera tener la oportunidad de buscar un intento a la canasta, que fue pitada por los árbitros. Spencer, Javier, lo persigue a Mauri. Bueno, Spencer cruzó la mitad de la duela. Cortina de Jabari Williams, metió bien la mano, sacaba Neyser Gutin a Mauri. Bueno, buscan a Marlon Díaz. El pase en zona de mucho tráfico. Hay falta que le cometen a Neyser Gutin. No es en acción de tiro. Y es la cuarta falta colectiva para Antigua y Barbuda. Así que sacará Cuba. Detrás de la línea que pasa por debajo del tablero. A sacar va Raúl de la Cruz. Y aquí está Neyser Gutin. La finta hacia el aro. Lo bloqueaban Díaz, sin embargo, con el rebote. Consiguiendo el rebote ofensivo y además los puntos. Raúl de la Cruz y Amaury Bueno. Se acabó el tiempo. No cuenta el intento de Amaury Bueno. Finaliza el primer periodo de juego. 21-14 en ventaja el cuadro cubano. Y en esta primera parte, Rivero, como es costumbre, con 6 puntos. Karel Guzmán, que aportó otros 5. Sigfredo Tito Ramos consiguió 4 puntos también, entre los que hicieron un mayor aporte a la ofensiva en la selección de Cuba luego de terminado este primer periodo de juego entre Cuba y Antigua y Barbuda a través de la pantalla de Nika Sport. Y aquí vemos las acciones del partido, lo que ha sido esta primera mitad del desafío. Ahí Jackson Alexis conseguía el rebote y además los puntos, arrebatándole de las manos prácticamente la pelota a un compañero, Karel Guzmán. Con el triple y encestando, consiguiendo de 3, Karel. Joanqui Mencía. A regañadientas, casi rogado el balón, pero termina entre las redes. Y aquí Alexis Jackson. Así el movimiento, el pivoteo y encestaba un par de puntos. Karel Guzmán se combina con Marcos Chacón y los puntos para Cuba. De 3. Sigfredo Tito Ramos consiguiendo los puntos para la selección de Cuba en estas acciones. Tito Casero, más bien. Nos preparamos para el arranque del segundo periodo de juego, tal y como finalizaron ambos quintetos. Así van a arrancar esta segunda. Este segundo cuarto del desafío. Remy Kirby en la duela por el equipo de Antigua y Barbuda. Lo mismo que Kenja Akant. Javier Spencer. Jabari Williams, que hacía la cortina. Ponía ahí la cortina Jabari Williams. Hay una falta. Se la cometieron a Kenja Akant. Y
lo que implica que tendrá par de tiros libres el jugador de Antigua y Barbuda. Desde el Polideportivo Alexis Argüello, le saluda Octavio Sevilla Castro directamente a través de Nica Sports. No ha habido puntos todavía en este cuarto. El primero terminó 21-14 en favor del cuadro cubano. Va a intentar un segundo tiro libre aquí. Y lo falla a Concubillas con el rebote. Rápido madrugaron a la defensiva de Antigua y Barbuda. Estaba solito y consiguió los puntos Raúl de la Cruz. Caía Kirby, Remy. La tiene Coutinho, ahora Mauri. Bueno, a Mauri para Marlon Díaz. Coutinho, Neisser, Cubillas queda solo. Joel empuja, se levanta y encesta par de puntos. Se despega el cuadro cubano. Todavía no consigue anotar en este segundo periodo de juego. Ya dos posesiones consecutivas que han terminado en puntos para la representación cubana. Metía la mano bien ahí, casi robaba la pelota. Doble marcación. Spencer complicadísimo. Tiene el triple, va por él y ¡zas! Encesta. Javier Spencer, los primeros puntos para Antigua y Barbuda. Raúl de la Cruz, primero y ahora Marlon Díaz. Con Neisser, Coutinho, Cubillas, que va al pivo de ahí, empujaba. Cubilla, mete bien el cuerpo y se levanta para, con la ayuda del tablero, conseguir par de puntos. Jabari, Williams, la pierde, se le escapa a Jabari. Rebotó en el jugador Cubillas de Cuba, pero después tratando de volver a recuperar la pelota, rosa el balón y lo pierde Jabari Williams, el número 13 del cuadro de Antigua y Barbuda. Primer juego, recuerde, no se pierda. Venga al Polideportivo Alexis Argüello a acompañar a la selección de Nicaragua en un partido importantísimo. Díaz de tres, falla Díaz. De ganar hoy, Nicaragua y Cuba aseguran avanzar a la siguiente ronda. Cuba y Nicaragua. Si ganan hoy, cubanos y nicaragüenses avanzarían porque ya nadie podría alcanzarles las dos victorias. Teniendo en cuenta que el domingo se enfrentan Islas Vírgenes contra Antigua y Barbuda y Nicaragua contra Cuba. Llegarían ambos con dos victorias, cero derrotas. El ganador tendría 3-0, el perdedor 2-1. Y el ganador del otro duelo entre Islas Vírgenes y Antigua y Barbuda, lo más que haría es una victoria, dos derrotas. Hoy, ganando Cuba y ganando Nicaragua, habría clasificación. Los dos primeros de cada grupo, me refiero a este y el grupo que está jugando en Chile, avanzarían a la ronda de clasificación para la AmeriCup. Díaz. Marlon se resbala, se acaba el tiempo para ejecutarlo, sabe Chacomba de tres, no tocó el aro, se escapa el balón por la línea que pasa debajo del tablero, es pérdida de balón para el cuadro cubano, 27-17 el marcador. Ya tiene ventaja de 10 puntos la selección de Cuba, primera ocasión en el partido que ocurre, ¿no? Que tiene ventaja de doble dígito, va a entrar Bombino, Pedro Bombino. Regresa Cohen de Sousa, se va a Donny Humphreys a descansar en Antigua y Barbuda. Pedro Bombino se reporta por Cuba y sale Marlon Díaz. Jaden Andrew. Jaden lo persigue Tito Casero, Sigfredo Casero. Jackson, Alexis contra Teófilo Cubillas, el movimiento y la falta ofensiva de Alexis Jackson. Que se está metiendo en problemas de, aunque no, esta va a ser la primera para Jackson, no tenía ninguna registrada, ninguna falta. Primera falta personal para Alexis Jackson, Sigfredo, Casero, Tito y ahora Cubillas. Neisser, Coutinho, hay empujones y una falta que le van a marcar a quién, a Jabari Williams. Hay un empujón ahí que marca el árbitro y lo termina cometiendo Jaden Andrew. Cubillas, salió Chacón, se acerca el aro, falla Chacón. Rebote para Jabari Williams y ahora buen movimiento de Spencer. Javier Spencer va hacia el aro, Bombino que lo tapaba, pero Spencer consigue los puntos. Javier Spencer. Chacón.
La pide Cubillas al uno contra uno. Bombino. Cubillas tiene el intento. Falla Cubillas. La pelea Jackson con su compañero Jaden Andrew. Y dejaron escapar la pelota en un rebote que debió terminar en posesión para el equipo de Antigua y Barbuda. Sigue descansando Yaciel Rivero. Ya tiene un descanso bastante prolongado. Un partido como para darle bastante chance a los jugadores que habitualmente no son titulares. Marcos Chacón, el pase y la volcada de Pedro Bombino. 23 años para Bombino, cumplidos el pasado 21 de marzo. Responde con un triple Antigua y Barbuda. De Jaden Andrew, que ayer demostró ser muy buen tirador de tres. Bombino, Pedro, el pase para Cubillas. Volcando la pelota, Joel Cubillas. En ventaja el equipo cubano. Spencer, Javier, se quedó corto, rebote para Cubillas. Chacón ahora, Marcos Chacón, recorre la duela. La recupera, sin embargo, de Sousa, el Aliud. Y Jabari Williams no alcanza a conseguir la volcada, pero sí los puntos. Y ya son dos posesiones consecutivas. Cinco puntos sin respuesta que ha conseguido Antigua y Barbuda. Cubillas. Hoy se está teniendo una tremenda confianza el cuadro cubano. Los tiradores del cuadro cubano mostrando una enorme confianza. 34-24 el marcador. Spencer pisando línea. Buscaba el rebote Jabari Williams, la rescató Chacón con Bombino y de nuevo Marcos. Chacón hacia el costado, Casero, falló, rebote que buscaba Cubillas. Le queda de nuevo a Sigfredo, Chacón tenía el triple, prefirió corto. Cubillas va por otro, falla Teófilo no, Joel Cubillas. 34-24 el marcador, 4:35 por jugarse. Andrew, Jaden, Andrew, erraba el pase, la rescataba Alexis Jackson y ahora de Sousa, Cohen, de Sousa lo bloquea Cubillas, pelea el rebote, le queda Alexis Jackson, de tres, terminaba fallando Spencer, Javier, Bombino, se quedó rezagado Bombino, no corrió y el pase fue un poco adelantado, hay un tiempo solicitado por el entrenador de Antigua y Barbuda, me da la impresión, no, no hay tiempos, cambio lo que se reporta. Ingresa en el cuadro de Antigua y Barbuda Karin Edwards con el número 4 ha ingresado. Karin Edwards, que ya jugó, aquí está Jamai Charles. Falla Jamai, rebote para Rivero. Hay una falta de esas que no debe dar un jugador como Jamai Charles. Porque ya había perdido por completo la posibilidad de quedarse con la pelota Adonis Humphries. Va a relevar a Jamai Charles, que se ha metido en problemas de faltas. Charles tiene 3 faltas personales ya. Con 2 aparece Jaden Andrew. Son los que están más complicados, con más de una falta en lo que va del desafío. Marcos Chacón. Pedro Bombino juega para Tito Casero. Casero que va de ¡zas! En cesta. 2 puntos para Sigfredo Casero. Jaden, bien, lo tapó Karel Guzmán y ahora Marcos Chacón ya vio a Casero, busca de nuevo a Karel. Karel, gran movimiento del corte de Rivero, de adentro hacia afuera va Casero que falla. Y la tiene ya y la adelantaba Karin Edwards. Edwards tiene el triple, va por 3, falló Karin. El rebote de nuevo a su poder, Edwards hacia el canasto desviadísimo.
Bombino se quedaba con el balón, metía la mano ahí. Karin Edwards le sacaba la pelota, pero el último en tocar la pelota antes que abandonara los límites de la cancha fue el jugador de Antigua y Barbuda. 36-24, la ventaja más amplia que ha tenido Cuba en el partido, 12 la diferencia. Se va a reportar otro cambio en la selección del Caribe, la selección de Antigua y Barbuda. Karel Guzmán, Sigfredo, Casero, Sigfredo, Rivero que va por tres, triqui, traca, boom. Y consiguiendo su segundo triple del partido para Yaciel Rivero, Andrew, Jaden, De Sousa. Triqui-traca, boom, Cohen, De Sousa. Bombino con Karel Guzmán. Buen pase para Rivero ahí, que va. Difícil que alguien lo pueda parar ahí, al menos de los jugadores que vemos en la duela. Andrew le bloquea en el intento, viene Karel Guzmán de fantasía, Bombino. Karel ya logró regresar la defensiva de Rivero. Qué buen pase, Bombino. Se da la vuelta. Falla, increíble lo que falla Pedro Bombino. Dio la vuelta por el costado contrario. Había un bloqueo, pero anteriormente una falta. El balón se queda prensado, pero ya la falta que señalaba uno de los oficiales. Árbitros oficiales, ya no contaba y serán par de tiros libres para la selección de Antigua y Barbuda. A través de Nicas por recta final de la primera parte del juego lo está ganando con facilidad el cuadro cubano, 41-27 el marcador, 14 que ahora son 13 con esta canasta de Cohen de Sousa. Un triunfo le asegura a Cuba la clasificación a la siguiente instancia de estas eliminatorias para estar en la América Copa América, Merit Cup 2025. Rivero, Karel Guzmán. La media vuelta y la falta. Joanqui Mencía se la terminan cometiendo y habrá par de tiros libres. Par de tiros libres para Joanqui Mencía. Puede aumentar la ventaja Cuba. Y efectivamente, Joanqui Mencía, jugador de 1.96 m de estatura, equivalente a 6 pies 3 pulgadas, de 25 años además. En el caso de Mencía, jugador que milita en el equipo Gimnasia y Marcos, el que termina cometiendo la falta, habrá reanudación del juego de un costado de la duela con 2,8 segundos por jugarse. El entrenador de Antigua y Barbuda ha solicitado un tiempo para conversar con sus muchachos, seguramente planificar la última jugada de este cuarto. Desde el Polideportivo Alexis Argüello en Managua, Antigua y Barbuda, en tiempo solicitado por el entrenador cuando faltaban 26 puntos Cuba ya en este segundo periodo.
16 tienen ahora contra los 26 que ha anotado Cuba en esta segunda ronda. Ha ganado los dos periodos de juego el cuadro cubano. Mejoró muchísimo en el costado ofensivo el equipo que dirige el señor Héctor Moya. Eduardo Moya, más bien, el entrenador en jefe de la selección de Cuba. De Sousa, Mencía mete la mano, le desvía la pelota, logra su cometido. No darle ningún espacio, ningún respiro como para que te puedan sacar un intento al canasto que termine en puntos. Complicadísimo el intento, sale el balón. Silbato de los árbitros dando por finalizado este juego. ...47-30 el marcador final. 21-14 el primer cuarto y 26-16 ha quedado este segundo periodo de juego aquí en el Polideportivo Alexis Arguello. Y vemos los porcentajes. 22 rebotes para Antigua y Barbuda, 25 para Cuba, 13 asistencias del cuadro cubano, 7 robos de Cuba. Balones interceptados, vean la puntuación, 9 para Casero, 9 para Cubilla, 8 para Rivero, De Sousa con 9, Spencer con 6 y Jackson, Alexis Jackson con 6, los mejores a la ofensiva por la selección de Antigua y Barbuda. ¿Qué es lo que ha pasado en este juego? Aquí tenemos algunas imágenes, particularmente del segundo periodo, con Raúl Castro encestando sus primeros puntos. Cubillas haciendo la faena y consiguiendo los puntos. Javier Spencer aportando dos más para Antigua y Barbuda. Y este es el alley-oop que termina con la volcada a dos manos, hundiendo la pelota. Pedro Bombino se resistía a Barbuda. Antigua y Barbuda. Bombino, la asistencia, y llegaba con todo Cubilla para volquear a unas, para donquear a una sola mano, para clavarla de una vez. Casero y después desde el rincón el triple. Tuvo sus ratos y sus momentos donde parecía que Antigua Barbuda podía hacer algo más. Sin embargo, le supera en todo, desde lo físico, la técnica, el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo. Cuba superando a la selección de Antigua y Barbuda. Haremos un cambio comercial y luego regresaremos con el tercer periodo de juego.
Ahí me estás escuchando por el micrófono. ¿Se escucha eco? Ok. Abreu, ¿me escuchas eco? Abreu. Se quitó el intercom. Ahí no se escucha con eco. Omar. Ok. ¿Que si se escucha eco con lo que estoy hablando? En tres minutos. Estamos de regreso con la que sería la segunda parte de este desafío. Cuba venciendo 47-30 a Antigua y Barbuda. Casero con 9 puntos, Cubía con 9 y Rivero con 8. Los máximos encestadores hasta el momento para la selección cubana. Y observamos, están calentando para lo que sería el arranque del tercer cuarto de este desafío. Cuba ganando su segundo y con esta victoria consolidaría su
pasa en la siguiente ronda del AmeriCup para el preclasificatorio que se disputaría el próximo año. Recuerde el día de hoy a las 7 de la noche, la invitación es el Polideportivo Alex Arguello. Si usted puede venir a disfrutar el juego de la selección nicaragüense ante Islas Vírgenes, y si no, desde su hogar, su lugar de trabajo, usted lo va a disfrutar a través de Nica Sport, todos los enfrentamientos de esta ronda clasificatoria para la America Cup, que se va a disputar en el año 2025. Y Asiel Rivero, el jugador más importante de Cuba, fue el que destacó el día de ayer ante Islas Vírgenes, y hoy haciendo su labor también ante la selección de Antigua y Barbuda, que sería su segunda derrota, y con esto quedaría parcialmente, bueno, técnicamente ya eliminado de toda aspiración para seguir avanzando el conjunto, el quinteto de Antigua y Barbuda. Cuba, que ayer doblegó a Islas Vírgenes en un partido muy parejo. Antigua y Barbuda cayó ante la selección nicaragüense, que con una victoria el día de hoy haría historia en clasificarse a la ronda final clasificatoria. Un rival muy duro, Islas Vírgenes, que en papel era el favorito por estar en mejor posición en el ranking FIBA, en el puesto 57. Cuba es la 70, Nicaragua la 88 y Antigua Barbuda la 101. Las selecciones que disputan esta fase aquí en Nicaragua. La otra llave está disputándose en Chile, en donde están Barbados, Ecuador, Paraguay y la selección local, la selección chilena. En este torneo FIBA pasan los mejores dos de cada ronda clasificatoria, y hasta el momento el primero sería la selección cubana, ocupando el puesto para ir a la segunda ronda y mañana disputarse un gran partido. Si Nicaragua hoy doblega a Islas Vírgenes, irían los dos clasificados ya, solo para afrontar un último partido para ver quién queda como primero de la serie, pero los dos con su cupo ya ganado. Por su parte, si Nicaragua cayera ante la selección de Islas Vírgenes, tendría que buscar la victoria ante Cuba, sea como sea. Y eso complicaría la serie y la pondría dos victorias, una derrota por conjunto. Y ahí sería el criterio de los puntos para desempatar todo lo que serían las acciones de este torneo, Caribe Centroamericano, porque ahí están las tres selecciones de las Antillas y la selección nicaragüense, que se ganó su puesto siendo la mejor de Centroamérica. Le restan solo minutos, ya Antigua y Barbuda ingresa nuevamente a la duela del Polideportivo Alexis Arguello. Para disputar la segunda parte, ahí vemos a Andrew, de los jugadores más importantes, quien le plantó cara, le complicó el juego al conjunto de Nicaragua. Antigua y Barbuda y Cuba para cerrar el desafío. Chile y Paraguay ganaron sus encuentros el día de ayer. Vemos a Cohen de Sousa, 9 puntos, 3 rebotes, 2 de 4 de 3 para el jugador antiguano. Hasta el momento Chile y Paraguay son los líderes. Barbados y Ecuador están con la tercera y López con 13 rebotes.
12 rebotes sin asistencias el paraguayo. En esta fase del torneo preclasificatorio a punto de arrancar esta segunda parte del desafío, Cuba con la victoria momentánea. Junto a mí está Octavio Sevilla Castro. Gracias y bienvenido Luis Marcos Toruño. Bueno, el primer cuarto lo ganó Cuba 21-14, sacó 7 puntos de diferencia. Y ya en el segundo periodo de juego amplió la diferencia, fueron 26-16. 10 puntos en el segundo cuarto y 7 en el primer cuarto. Las ventajas que ha tenido Cuba y la diferencia que es de 17 puntos. Muy superior el cuadro cubano a este discreto Antigua y Barbuda, que sí pierde este juego. Prácticamente le diría adiós a la posibilidad de clasificar. Bueno, habría que esperar también lo que ocurra en el partido de Nicaragua contra Islas Vírgenes, porque habría que esperar ahí si qué ocurre en ese último partido. Aquí hay una falta sobre Karel Guzmán. Y digo esto porque si gana Cuba queda con 2-0, quedaría con 1-1 el conjunto de Antigua y Barbuda. Pero si hoy Islas Vírgenes le gana a Nicaragua, ahí tendrías 3 equipos con una victoria y una derrota y habría que esperar los resultados del día domingo. Así que únicamente que gane hoy Cuba, como está ocurriendo, y que gane Nicaragua, tendríamos ya los dos clasificados de este sector, de esta eliminatoria que se está jugando en Managua. Adelante con la descripción del juego, Luis Marcos Toruño. Muchas gracias, Octavio Sevilla. A la línea de tiro libre se prepara Cuba. Guzmán a cobrar el primero. El lanzamiento rebota Cuba, que no ha estado preciso en lo que a tiro libre se refiere en estos dos partidos. Guzmán falla el primero. A cobrar el segundo. El jugador cubano. El lanzamiento ahora sí en cesta, ampliando el marcador a 18 a favor de la selección de Cuba. Ataca Antigua y Barbuda, se viene Andrews, lo acompaña Charles, decide ir con Jackson desde el exterior buscando el movimiento. Jackson hace la pausa, Jackson, la presión de Rivero, el robo por parte de los cubanos, ataca Rivero, buen pase, Casero esperando. Atacando ahora con Guzmán desde el costado derecho, movimiento al frente, Mencía recorre para Casero, ahora para Mencía, se la devuelve a probar con 1, 2 y 3 puntos, intentaba, pero el rebote defensivo le queda en las manos de Jackson y el conjunto de Antigua y Barbuda atacando ahora con Andrew. El pase flotado para Charles que ingresa entre Mencía, el tiro se queda cerquita de entrar, pero recupera Guzmán el pase largo para que Rivero con la bandeja consiga los puntos fáciles para la selección cubana. 30-50, diferencia de 20, ya Cuba prácticamente está consiguiendo su pase a la siguiente ronda hasta el momento. Sí, ha arrancado muy bien el equipo cubano, igual que ocurrió en el segundo periodo de juego. Le costó a Antigua Barbuda poder anotar en el cuarto, cierra muy bien los espacios Cuba. Hay una muy buena rotación de balón en el costado ofensivo que ha dejado sin oportunidades al equipo de Antigua y Barbuda. Aunque falta mucho por recorrer, me parece que el juego de Cuba es mucho más dominante que el que ha mostrado Antigua y Barbuda hasta ahora. Atacando el conjunto de Cuba con Chacón, el pase para Guzmán. Guzmán con la presión de Cohen de Sousa. El pase atrás para Rivero, va a probar de tres, Rivero, 1, 2 y 3 puntos para Cuba. Tercer triple que consigue Rivero en lo que va de este partido y con ello llega ya a 16 puntos. Yaciel Rivero, 3 triples ha conseguido, le dan el espacio y termina consiguiendo los puntos. Ataca de Sousa, ingresando y Rivero se impone, pero hay falta. Decreta la infracción el árbitro cuando Rivero buscaba el manotazo. Pero me parece que es del jugador que venía en la marcación y venía marcando y defendiendo, en este caso, antes de que Rivero se levantara para bloquearlo. Me parece que la falta termina siendo anterior a esa acción, porque la de Rivero me parece que fue limpiamente al balón, aprovechando que ya iba desestabilizado por completo el jugador de Sousa y estaba a punto de caer. El tiro libre, el primero de Cohen de Sousa, ingresa a la cuenta del conjunto de Antigua y Barbuda. Va con el segundo de Sousa, perfecto en los dos, recortando la diferencia, 34-53 el marcador. Ataca Chacón con Cuba, ya pasa rápidamente la mitad de la duela, Casero, Tito Casero con Chacón, ahora Rivero con el movimiento para Guzmán. Guzmán haciendo el pivoteo, va a acompañarse con Tito Casero nuevamente. Casero que prueba el pase para Guzmán, haciendo la finta, ingresa la pintura, va a atacar Guzmán.
El balón se queda a la orilla de ingresar y recupera el conjunto de Antigua y Barbuda. El robo que busca Cuba. Atento el conjunto de Antigua y Barbuda con el tiro. No puede Andrews. El rebote defensivo de Mencía. Ahora se viene Guzmán. El pase dentro de la pintura, atacando el aro, buscando la canasta y gana la falta el cuadro cubano. Sí, abruma Cuba con su juego porque ha llegado un momento en que incluso están haciendo un poco de espectáculo, ¿no? Con jugadas que tratan de hacerlas mucho más complicadas y que por ahí me parece terminan fallándolas. Pero aquí una acción clara, la falta sobre Mencía, el jugador Joanqui Mencía, y metido en problemas de falta sobre todo los jugadores ya de mayor estatura, como Charles, el número 15, que lleva tres faltas en lo que va de este partido. Alexis Jackson solo tiene una. Con dos aparece De Souza, Cohen De Souza, y con dos faltas también está Jaden Andrew por el equipo de Antigua y Barbuda. Ataca nuevamente Cohen De Souza, termina sacando el disparo fuerte, rebotaba en el tablero. Ahora el pase, el aliud, buscaba a Guzmán, asistencia de Rivero, pero se salva Antigua y Barbuda. El pase rápido para Charles, se la cede a Andrews, el gigante, con un saltito consigue la clavada a dos manos. Para Antigua Barbuda, Charles recortando la diferencia del conjunto antiguano. Chacón con Rivero, la falta fuerte por parte de Jackson. Y van a haber tiros libres para Cuba. Y no puede y no debería arriesgarse tanto el cuadro cubano. Si bien es cierto, están logrando la clasificación, pero se corre el riesgo de un golpe, de una lesión. Que seguramente no va a querer en este caso el entrenador del cuadro cubano, ni desde luego los jugadores. Y ya en algunos momentos me parece está abusando el cuadro cubano de la superioridad que tiene sobre Antigua Barbuda, haciendo algunas cosas más allá de lo habitual. Hablábamos de la espectacularidad y ahí lo intentaron con Karel Guzmán, que finalmente no pudo concretar el aliud. Se quejó de una falta porque da la impresión que sí, cuando estaba en el aire lo empujan un poco, lo obligan a perder el balance, lo desbalancean por completo, pero en medio de eso pudo haber sido una canasta más fácil porque eran tres jugadores de Cuba contra solo uno de Antigua y Barbuda. Ataque el conjunto de Antigua y Barbuda. Spencer con el pase, recupera Guzmán, el recorrido del balón va a ser para Cuba. El traslado, hace la pausa, retrocede, ahora con Mencía, se acompaña nuevamente Guzmán. Buscando el movimiento, nuevamente con Mencía, ataca, ataca, ataca el cuadro cubano, Mencía solito logra dominar al defensivo y consigue la canasta para Cuba, ampliando la ventaja a 22 puntos. Spencer ante Espinosa, el pase con Cohen De Souza, lo presiona Chacón, buena cortina que intentaba ahí Charles, recupera el conjunto cubano, en la pintura estaba atento Mencía. El jugador de la selección cubana que está armando por el momento la ofensiva. Chacón va a probar con 1, 2 y 3 puntos. Cuba llegando hasta el momento a 61 unidades ante 36 de Antigua y Barbuda. La maneja Braithwaite. La presión de Guzmán. Braithwaite con el recorrido, el tiro y Braithwaite preciso con la canasta. Vimos ahí una fórmula que puede ser importante para buscar un mejor resultado contra Cuba, y es esto, ¿no? Cortinas constantes y el espacio para poder tirar de media distancia. Hoy los cubanos, sin embargo, han venido eficaces, certeros, lanzando de larga distancia los triples, han estado a la orden del día. Mucho mejor Cuba que el día de ayer con Isla Viernes, que se le complicó todo el desafío a la hora de buscar los tres puntos. Y recordás que tuvimos un cuarto, creo que fue el tercero. Ocho intentos y hasta en el octavo, ¿no? Hasta en el octavo intento consiguieron un tiro de tres. Ahora Guzmán ha estado mortífero de tres. Otro triple, termina cayendo la cuenta de Cuba, la cuenta de tres. 38 a 67 el marcador. Braithwaite. Hace la pausa, Braithwaite. Antigua Barbuda está siendo abrumado. Busca el triple, Braithwaite. Muy largo, atento Charles. Un gigante, hay una torre, el jugador de Antigua Barbuda que consigue sus dos puntos en la cuenta personal. Ahora ataca el cuadro cubano, Espinosa para Cubillas. El manejo va a ser de Chacón. Chacón a la esquina con Mencía. Mencía haciendo el baile, Mencía con la entrada, Mencía con el tiro.
tiro defendiendo Antigua Barbuda. Espinosa que recupera. Segunda oportunidad para los cubanos. Mencía atrás para Chacón. ¿Qué va a hacer Chacón? Buena cortina de Mencía. Se termina escapando entre dos. Chacón se complica. Recupera la posición. La maneja el cuadro cubano. Mencía el manotazo de Jackson. Y será balón. Terminaba la cuenta de 24 segundos en ofensiva. Hacer posesión del cuadro de Antigua Barbuda. Diferencia ya muy, pero muy amplia. 27 puntos arriba. El conjunto cubano, 40 a 67. Le restan 3:40 al tercer periodo, más el último cuarto. Cuba llegaría a 2 victorias, teniendo a un paso la clasificación. Si hoy Nicaragua logra ganar a Islas Vírgenes, los dos se clasificarían. Charles con el giro, buscando el tiro. El balón que rebota y termina en las manos de la selección cubana, atacando con Mencía. El pase para Chacón. Chacón que hace la penetración, va a ir con Cubías atrás, va a buscar el triple. ¡Cuba! ¡Ah, está encendido Cuba! 3 puntos. 40-70, diferencia de 30 puntos. La selección cubana que arrancó arriba por 18 y ahora está 30 puntos ampliando la diferencia. Van a haber cambios, y es que necesita Cuba si quiere dominar. Porque el partido de Nicaragua, una derrota de Nicaragua ante Islas Vírgenes, significaría que Islas Vírgenes iría con el más débil, que es Antigua y Barbuda, que llegaría a dos victorias. Nicaragua con 1-1 y Cuba 2-0. Eso complicaría un triple empate de 2 victorias y una por bando. El tiro que termina rebotando. El rebote va a ser para Bueno. Recorre Bueno la duela. Ahí bailando Bueno con Espinosa. El pase. Cubías dentro. La presión era de Edwards. Iba a ser saque desde el fondo para la selección de Antigua y Barbuda. La selección antillana que se encuentra en el puesto 101 del ranking FIBA. Era que Arranqui se refería como la de peor posición en este torneo. Nicaragua es la 88, Cuba la 70 e Islas Vírgenes la 57. Buen recorrido que estaba haciendo Spencer, pero le terminan abrumando, sofocando la jugada. Se viene Bueno, el pase para Espinosa. Va a atacar el aro Espinosa. Se fue fuerte el tiro. El balón que sale. El silbato del árbitro y va a haber pausa de la jugada. 40-70 el marcador. Y aprovecha el entrenador de Cuba para darle minutos a jugadores que regularmente van desde la banca y descansar a sus estrellas, a sus figuras. Como el caso de Marcos Chacón, que ha sido titular en los dos partidos, de Karel Guzmán. Y desde luego de Yaciel Rivero, aunque ayer vimos que precisamente los jugadores que llegaron desde la banca por el cuadro cubano lograron mantener al equipo en la pelea y después le dieron ventaja, que finalmente terminó ampliando el equipo titular o el equipo inicial del cuadro cubano. Ahí tuvimos acciones ayer muy buenas, como la de Cutín, de Neisser Cutín, y la del mismo Joel Cubillas. Sí, un gran trabajo de Cuba en la rotación. Eso fue la diferencia que tuvo contra Islas Vírgenes. También Pedro Bombino, que está esperando para ingresar para el conjunto cubano. Eso es lo que ha logrado que Cuba tenga un dominio y va a complicar a Nicaragua en la rotación también el día de mañana. El tiro por parte de la selección de Cuba. Recupera Antigua y Barbuda. El pase largo, pero lo termina ganando. En este caso Díaz, Espinosa, el pase picado. Y Cubía buscaba clavarlo, pero termina fallando en la precisión. Díaz, segunda oportunidad de ahora sí la canasta para la selección cubana. 42-72. Y hay afición presente de la selección de Cuba apoyando a su equipo. Eso demuestra que el día de mañana va a haber muy buena presencia de público. Bueno con el robo. La falta. Hay contacto, dice el árbitro. El decreto y la infracción señalada. Marcan una ofensiva, finalmente un codazo de acuerdo a los gestos que hace el árbitro. Este Julio Amaya, Anaya, Julio, el árbitro panameño que está de este lado, marcó una falta ofensiva de Amaury Bueno, porque a criterio de este árbitro terminaba sacando los codos el jugador. La roba Gutiérrez Bonito, pase Cutín. La asistencia y después la clavada. La bonita jugada por parte de Cuba ante Antigua y Barbuda. Otra vez el robo, no saben qué hacer los antiguanos. Cuba abrumando, se viene el pase con Bueno. Bueno que va a abrir la ofensiva.
la cortina de Cubillas, termina haciendo presión por parte del defensivo. Díaz que recupera después de complicarse en el pase. Díaz que ingresa a la pintura buscando el movimiento, tiene que retroceder. Díaz del exterior va a ir con Espinosa, va a probar 1, 2 y 3. Espinosa rebotaba en el tablero y hay otra vez oportunidad para la selección cubana que está ganando en todos los aspectos Antigua y Barbuda. Qué buenos minutos los que ha dado Cubillas, Joel Cubillas. Llegando desde la banca y consiguiendo rebotes ofensivos en esta oportunidad para darle segundas oportunidades. La derrota dejaría fuera Antigua y Barbuda. Lo único que le salvaría es que hoy Islas Vírgenes le ganara a Nicaragua. Ahí quedaría todavía la posibilidad de que tres equipos terminaran con un mismo récord de una victoria y tres derrotas. Dos derrotas, una victoria y dos derrotas. Si mañana le ganara Antigua y Barbuda, escenarios estoy barajando, si mañana le ganara Antigua y Barbuda a Islas Vírgenes, quedaría con una victoria y dos derrotas. Y si gana hoy Islas Vírgenes y pierde su último partido, entonces tendría 1 y 2 también a Islas Vírgenes, que va contra Antigua y Barbuda. Y Nicaragua, si pierde hoy con Islas Vírgenes, tendría también una victoria y dos derrotas si pierde mañana también contra Cuba. Es decir, habría una posibilidad todavía. Termina el tercer cuarto. Cuba dominando 42-77 a favor la selección cubana. A la última charla técnica, preparando el último cuarto. Prácticamente descansar los titulares para lo que sería afrontar el día de mañana el juego contra Nicaragua. Antigua y Barbuda que recibió y recibió por parte de Cuba y terminó ampliando una desventaja que comenzó de 18 y ahora es mayor todavía. 42-77, último cuarto que va a arrancar próximamente. Usted lo disfruta a través de Nica Sport, la señal del torneo preclasificatorio. Y vemos a Rivero de gran partido, preciso en el triple y también en el juego en la pintura. Un jugador completo en el caso del jugador cubano. Rivero que defendía, Antigua Arbuda que atacaba, que arrancó ahí manteniendo el juego, complicándole a Cuba, pero que poco a poco con el triple fue abriendo aún más la ventaja. Rivero con el triple, el pase largo para Jackson, el movimiento de Andrews y Charles con la clavada a dos manos para el cuadro antiguano. El ataque por parte de Cuba, el recorrido de Mencía y consigue ahí los puntos a favor de la selección cubana. Mencía nuevamente, ahora con Chacón que prueba de tres e ingresan los tres puntos a la cuenta cubana. El movimiento de Antigua y Barbuda que probaba con el tiro Cohen de Sousa lograba los puntos a favor de Antigua. Guzmán también con un gran trabajo desde el exterior conseguía el triple. Chacón con el pase, Cubillas de tres y otro triple más para Cuba, que estuvo preciso. Aunque tuviera la luz apagada, ingresaba todo para la selección cubana. Barbuda que buscaba y mantenía. No quería que Cuba se escapara, pero que de nada le sirvió. Díaz también haciendo su labor, ingresando desde la banca. Y por el momento Cuba afrontar su último cuarto. 42-77 el marcador, último periodo del desafío. Va a arrancar el último cuarto. Junto a mí se encuentra Octavio Sevilla Castro para lo que sería la culminación de este encuentro. Recta final, termina golpeado ahí, resintiendo un golpe en la rodilla, da la impresión. Desde Sousa, Cohen de Sousa, que está golpeado en estos momentos y todavía no se incorpora. Vamos al tercer periodo de juego. Terminó anotando Cuba 30 puntos en el y ganó el tercer cuarto 30-12. Solo 12 puntos consiguió para sumar este 77-42. Solo 12 puntos consiguió Antigua y Barbuda, su menor cantidad de puntos en este desafío. 14 en el primer cuarto, 16 en el segundo y 12 en el tercer cuarto. Cuba 21, 26 y 30. Con cada cuarto ha aumentado la cantidad de puntos del cuadro cubano de la selección de Cuba, que inicia con el equipo, con su segundo equipo prácticamente, con Pedro Bombino como jugador centro en
el poste bajo Marlon Díaz, Neisser Cutín, Michel Espinosa y a Mauri Bueno. Bueno se encarga de trasladar la pelota para la selección de Cuba. Andrew Jaden y este Charles. Mete la mano Bombino, le bajaba la pelota, pero le marcan falta sobre Jamai Charles. La falta y habrá par de tiros libres en la impresión que queda. No. No era en intento de ejecución al aro a consideración del árbitro, por lo tanto va a ser reanudación de juego desde la línea, detrás de la línea que pasa debajo del tablero. Charles y ahora Andrew de nuevo con Charles. Cambió la marca, ahora es Marlon Díaz que le arrebata la pelota. Resbalaba Michel Espinosa y por ello no se puede gestar una transición rápida hacia el costado ofensivo del cuadro cubano. Bombino. Bueno, el corte a Mauri Bueno que termina fallando. Rebote para Alexis Jackson. Viene Andrew Jadens. Andrew hacia el canasto. Bombino que no podía desde atrás. La volcada de Alexis Jackson. Nadie lo frenó. No hubo bloqueo. Encontró la grieta, el hueco ahí inmenso para atacar el aro y conseguir la volcada a dos manos y los puntos para la selección de Antigua y Barbuda. Último periodo de juego, cuarto periodo de juego, 77-44 el marcador, 33 puntos de ventaja para Cuba. Bombino, los manotazos se oyeron hasta acá y hay falta que le cometen a Bombino, irá a la línea de tiros libres. Así es, Pedro Bombino va a tener sus lanzamientos de tiro libre para el jugador del conjunto cubano que no disputó minutos en el tercer cuarto. Arranca en este último periodo sustituyendo a Cubí, haciendo el centro para el cuadro de la selección de Cuba. Falla el primero, 44-77, Cuba prácticamente de trámite en este último periodo del desafío. Recuerde que a las 7 de la noche véngase al polideportivo, venga temprano, busque su parqueo si viene en su vehículo. Temprano a las 7 de la noche, el silbatazo inicial del partido Nicaragua contra Islas Vírgenes. Nicaragua enfrentándose a Islas Vírgenes esta noche 7 con transmisión a través de Nica Sport. Recuerde que tendremos todos los partidos. Mañana Nicaragua contra Cuba a las 7 de la noche, el partido crucial. Hoy partido crucial a Mauri, desviadísimo el intento de a Mauri. Bueno, viene Jaden, Andrew conduce el balón. La finta, decide atacar el aro, Tishawn Lewis, complicadísimo, Andrew, Jaden, Andrew, Tishawn Lewis, Alexis Jackson, se le acaba el tiempo, erró el pase, Michel Espinosa para Bombino. Con la volcada y los puntos, Pedro Bombino para darle una mayor ventaja al cuadro cubano. Luis de tres, desviadísimo. Rebote para Marlon Díaz. A Mauri Bueno con Cutín. Neisser Cutín. Y ahora Marlon Díaz. Cuba hacer que transcurra el tiempo de juego ya. Es asunto de trámite. Michel Espinosa. Díaz va por tres. Falla Díaz. Rebote que baja bien Luis. Tishawn Lewis. Jaden Andrew, muy largo el pase, no lo alcanzó Andrew. Habrá cambio, va a ingresar Raúl de la Cruz por el cuadro cubano con el número 11 de la Cruz. Raúl, sale a Mauri, bueno. Haciendo rotaciones el entrenador de Cuba para lo que resta de este desafío. Ya la selección de Antigua Barbuda se ve muy complicada, cansada dentro de la duela. También la falta de rotación de sus jugadores, a pesar de la derrota, no ha ingresado ni rotado al conjunto el entrenador de Antigua y Barbuda. Raúl de la Cruz es el tercer base armador que tiene el equipo. El bloqueo, pero con falta de Adonis Humphrey. Me parece que le termina marcando la falta. No fue al 11, fue Alexis Jackson el de la falta. 18 puntos para Yaciel Rivero, que ya está descansando desde hace buen rato. Karel Guzmán con 12 en el cuadro cubano.
Joel Cubillas tiene 13, me da la impresión. Hay un diseño ahí, una imagen que tapó, pero son 13 los de Joel Cubillas. 8 tiene Joanqui Mencía. Sigfredo Tito Casero es el otro que tiene 9 puntos y está cerca de conseguir el doble dígito. Solo dos jugadores de Cuba con doble dígito. Rivero, que tiene 18, y Karel Guzmán, que tiene 12. Y tienen rato de no estar ya en la duela. Han descansado prácticamente todo este, lo que va de este cuarto periodo de juego. Y Michel Espinosa, triqui-traca, boom, la canasta. Explotando ahí desde la línea detrás de la raya de tres puntos. Alexis Jackson, la finta, va hacia el aro, consigue un par de puntos. Alexis Jackson. La recta final de este primer duelo. Cuba seguiría invicta y con esto aseguraría su clasificación. Aún perdiendo mañana, Joanqui Mencía, y aquí está Bombino. Finta de Pedro Bombino, falla, rebote para Alexis Jackson. Jaden Andrew aprovechando que caía ahí Raúl de la Cruz. Bombino buscaba el rebote, lo ganó Charles. Luis, Tishan Luis, se le escapa el balón, reclamaba Luis un empujón y una falta de Raúl de la Cruz. No la sancionó el árbitro, por lo tanto, el balón salió, el último en tocarla fue Luis, que va a ser reemplazado en estos momentos. Ingresa Javier Spencer, está pidiendo tiempo el entrenador de Antigua y Barbuda. 83-46 el marcador, probablemente va a sacar ya los titulares. Aunque Antigua y Barbuda esté pensando en que no sea más amplia la ventaja. Cuba con su segundo equipo prácticamente en la duela, le está haciendo de Antigua y Barbuda, que sería su segunda derrota del torneo, y que dependiendo del resultado entre Islas Vírgenes y Nicaragua sabrían si continúan o si siguen jugando. Antigua 46, Cuba 83, se preparan para reanudar este último cuarto. Cuba a punto de conseguir su segunda victoria en este torneo de la FIBA América Scott, el preclasificatorio segunda ronda que se está disputando aquí en tierras nicaragüenses en el Polideportivo Alexis Argüello. Bueno, es cuestión de trámite, 5 minutos con 52 segundos por jugarse en este cuarto periodo. Raúl de la Cruz trasladando el balón por el cuadro cubano, lo marca Jaden Andrew de la Cruz, y ahora Michel Espinosa contra Javier Spencer. Espinosa salía a buscar la pelota, Joanqui Mencía la perdió el cuadro cubano, viene Javier Spencer hacia el aro, la tapa de Bombino. Pedro Bombino me parece bloqueaba el balón, aunque no, lo están dando finalmente a favor del cuadro cubano, lo que indica que no desvió la pelota Bombino, no fue el último en tocarla Pedro Bombino. Michel Espinosa contra Spencer, el buen dribbling de Espinosa, y ahora Bombino. Marlon Díaz, fallaba Díaz, rebote para Alexis Jackson. Jaden Andrew, el encargado de organizar el juego, armar la jugada y organizar el juego. Spencer va a intentar de tres, lo falla. Hay falta que se la van a marcar a Bombino, el número 9 del cuadro cubano. Efectivamente el 9 sujetando ahí, agarrando. Y es balón para la selección de Antigua y Barbuda. Recuerde, 7 de la noche a través de Nica Sport y en el Polideportivo Alexis Argüello en Managua.
Para los aficionados que están haciendo planes, 7 de la noche arranca el partido. Falta clarísima de Bombino. Cuentan los dos puntos de Alexis Jackson, que ahora tendrá la oportunidad de ir a la línea de tiros libres. Una vez que había caído y estaba sentado sobre la duela, lo agarró de la pierna y Bombino tratando de frenar al jugador de Antigua y Barbuda. Selección caribeña que está sufriendo su segunda derrota. Ayer perdieron contra Nicaragua. Nicaragua una victoria, 0 derrotas. Islas Vírgenes, 0 ganados, 1 perdido. Estarán frente a frente hoy, 7 de la noche, a través de la pantalla de Nica Sports. Esperen nuestra transmisión deportiva con Luis Marcos Turuño, Octavio Sevilla Castro. Lo mejor del baloncesto internacional, de la selección de baloncesto de Nicaragua, el torneo preclasificatorio FIBA. Hay 12 selecciones que ya están sembradas para la siguiente ronda. Ahí están todas las potencias de América, incluido Puerto Rico, Estados Unidos. Está incluida ahí también las selecciones de Brasil, Argentina, México. México. Y los 4 que van a surgir de estas 2 eliminatorias previas estarían en ese torneo y serían 16 las selecciones nacionales en el torneo preclasificatorio. O clasificatorio ya, a la ronda de clasificación, a la AmeriCup. Traslada el balón Spencer, Javier Spencer Bombino, que le desviaba la pelota. Raúl de la Cruz, el último en tocarla. No alcanzó a rescatar el balón. 4 de la tarde, 4:34 por jugarse. Así es, la recta final de este desafío. Cuba con una ventaja amplia que ganó en el tercer periodo prácticamente, solo disputando y manteniendo la ventaja, manteniendo el ritmo. A pesar de no ser tan apabullante a la hora de atacar, porque el trabajo ya fue realizado en el tercer cuarto, solo mantener un resultado, evitar cualquier lesión, hay pasos. Para el jugador de Antigua Barbuda va a ser una posesión que desperdicia el conjunto antiguano y va a ser posesión nuevamente para Cuba. Poco a poco va ingresando afición, que está haciendo su ingreso aquí al Polideportivo Alexis Argüello para el desafío de hoy en la noche a las 7 en Nicaragua. Resta tiempo todavía. La selección nicaragüense que busca su pase a la siguiente ronda para lo que sería la clasificación a la AmeriCup. Ataca Cuba, pero recupera Antigua y Barbuda, que ya procede nuevamente a atacar a la selección cubana. Termina defendiendo de gran manera. Primero Díaz, pero le gana en la partida el jugador Charles. Y ganaba los puntos, se está recortando 33 la diferencia. La edición anterior de la Copa América se realizó en Brasil. Participan 12 equipos, por eso habrá después un torneo clasificatorio. Con los 16 se va a reducir a 12 los que ya estarían en competencia en la Copa América. La anterior edición de la América se realizó en Brasil en el 2022. Fue ganada por Argentina, que obtuvo su tercer título. Le siguió Brasil, Estados Unidos y Canadá en ese orden. Se disputaron 25 partidos. El MVP fue Gabriel Deck y el máximo anotador de ese certamen también con 212 puntos en totales. Y luego vendrá la etapa de clasificación para la del 2025. Ya estar ahí para Nicaragua sería un gran logro, posicionarse como las mejores 16 selecciones del continente, porque ya se enfrentaría contra las potencias de este territorio. Recuerda que también las otras dos selecciones que están por clasificarse están jugando en Chile. Chile, Paraguay, Ecuador y Barbados son las otras 4 que buscan 2 cupos para las 4 que irán a la siguiente ronda. Para el torneo del 2025... habrá una eliminatoria donde ya van a entrar los grandes equipos del continente. La recta final de este desafío, Alexis Jackson. Jabari Williams buscaba el pase, falta que le cometieron a Adonis Humphries, el número 14. Adonis Humphries. 3 minutos con 22 segundos por jugarse.
Humphries falló el primero. Ya tiene 5 faltas personales Cuba, a pesar de ser el equipo que va ganando. Joanqui Mencía tiene 10 puntos. Ahora son 4 los jugadores cubanos que tienen 10 o más puntos en este desafío. 14 de Alexis Jackson. 13 de Cohen de Sousa son los dos que tienen la mayor cantidad de puntos por Antigua y Barbuda. Desde la esquina, Espinosa reclamaba la falta. Michel no lo marcaron. Humphries, Adonis. Contra Bombino no pudo Adonis. El rebote terminó en poder de Coutin. Aquí está Coutin. Neisert. Bombino está solo. Ataque el aro, pero falla. Rebote para Adonis Humphries. 85-51 el marcador. Jaden. El movimiento se queda corto. Rebote que gana Williams. Ya Barry Williams consigue par de puntos. Estamos en la final de este partido, en la ya recta final de este encuentro. Bombino, Pedro contra Alexis Jackson. Falla Pedro Bombino. Jabari Williams, que no pudo con el rebote. Le queda Javier Spencer, Jaden, Andrew. Buen pase. Jabari y Michel, que le arrebata el balón. Conduce el alley-oop. Bombino. A buena asistencia de Michel Espinosa. 87-53 el marcador. Se queda corto y Raúl busca de nuevo Bombino. Esta vez tenía cerca a Spencer. Le baja un poco el ritmo al partido Cuba porque ya está ganando Bombino. Pase devolviéndola a Michel. Hay falta que le cometieron a Espinosa. 87-53 el marcador. Desde el Polideportivo Alexis Arguello. El resultado favoreciendo a Cuba. Y aquí leyendo, Octavio, la clasificación de la siguiente ronda son 4 grupos de 4. Pasan 3 a la AmeriCup para disputarse los 12 que irían al torneo más importante. Nicaragua buscando hacer parte de esos 16 y Cuba también. Si logra hoy una victoria para consolidarse el pase de las dos selecciones, Nicaragua y Cuba. Pero Isla Virgen no se lo va a dejar fácil. Y Isla Virgen clasificó en el clasificatorio pasado. Terminaron últimos, sí, de su grupo. No lograron pasar a la AmeriCup del torneo anterior, pero es un rival muy complicado que tendrá Nicaragua la noche de hoy. La recta final de este encuentro, baloncesto, 7 de la noche, la invitación a los amantes del baloncesto. Hay que apoyar a la selección. Ese jugador adicional en las graderías es siempre importante para Nicaragua hoy. Un partido crucial. Si Nicaragua gana hoy, serían Nicaragua y Cuba los clasificados a la siguiente ronda. Estarían entre los 16 mejores del continente americano. Eso sería ya un logro significativo. Así es, un gran logro para parte de la selección pinolera haciendo historia. Lograron dominar en la etapa centroamericana. Por el momento con buen paso en esta segunda ronda eliminatoria. Y enfrentarse a las potencias, los rivales duros. Los que son los equipos más importantes de este continente, pero que poco a poco va ayudando a foguear a los jugadores y que también va desarrollando talentos la selección nicaragüense. Habría que esperar de aquí a un año que prospectos siguen desarrollándose, jugadores que están en ligas allá en Estados Unidos y jugadores que van destacando poco a poco también en el torneo nacional. Los dos. Bray White terminaba fallando el pase para Bombino. Caminó. Y es Michel Espinosa quien consigue los 2 puntos. Bonita canasta por parte de Cuba. Bombino, que está siendo amo y señor de la pintura. Ahí evitó la canasta y consigue asistir a su compañero y apunte a finalizar este partido la victoria cubana. Finaliza el
victoria de la selección de Cuba, 53-97, apabullante victoria. La afición presente, y él observa usted, los cubanos apoyando a su selección. 53-97 el marcador. Cuba, por el momento como líderes de este torneo. Recuerde, Nicaragua contra Islas Vírgenes, ahí parte las estadísticas. 49% de Cuba, 41% en el triple, 12% fueron encestados por parte de la selección cubana y 60% en el tiro libre. En rebotes, mejor Cuba, 48-45, asistencias duplicando 8-28, triplicando prácticamente la labor. Y en los puntos, Rivero con 15, Jackson con 14, De Souza y Cubillas con 13, Guzmán con 12 y Charles con 8. Los líderes en anotaciones de este encuentro entre Cuba y Antigua y Barbuda. Observar parte de las mejores jugadas de este último periodo. La canasta que buscaba Andrews, después Jackson desde atrás con la clavada. Cuba al ataque con Espinosa y Bombino. Fue la conexión para este último periodo. Bombino que la clavaba a una mano. Díaz asistiendo a su compañero Espinosa y conseguía el triple para la selección de Cuba. Antigua y Barbuda con Alexis Jackson. La bandeja y los puntos adentro. Antigua y Barbuda, que sería su segunda derrota en el torneo. Ayer cayeron contra Islas Vírgenes, hoy contra Cuba. Usted manténgase en sintonía porque finalizando la repetición de las mejores jugadas tendremos lo que será la conferencia de prensa entre los entrenadores y el jugador a elegir para que estén con los medios a charlar en lo que aconteció en el partido. Espinosa de tres, fueron dos triples para él en este último periodo y esos fueron los resultados en este último cuarto. 53, Antigua Barbuda, Cuba 97. El grupo hasta el momento lo lidera Cuba, dos victorias sin derrota, 4 puntos. Nicaragua le sigue con una victoria, 2 puntos. Antigua Barbuda está empatando por 2 puntos conseguidos debido a los 2 partidos. Islas Vírgenes con 1 punto en la última posición. A las 7 de la noche, la invitación a través de Nica Sport para que usted se tome su tiempo. Restan 1 hora y 45 minutos para que usted disfrute a la selección nacional que busca su paso a la siguiente ronda para la AmeriCup y entrar entre las mejores 16 selecciones del continente. Nicaragua poco a poco haciendo historia en el baloncesto y usted puede ser parte de ella viniendo al polideportivo o disfrutándola a través de Nica Sport. Vemos ahí aparte los aficionados cubanos que hicieron su ingreso a apoyar a su selección aquí en el polideportivo y a solo instantes de tener a los entrenadores y jugadores en la conferencia de prensa. Usted disfruta todo, el acto inaugural, el partido en sí, el tiempo de descanso, disfruta de las mejores jugadas y además de las entrevistas y de lo que digan los protagonistas del torneo, todo a través de Nica Sport. Poco a poco el polideportivo va llegando la gente a tomar su lugar porque hoy se espera un lleno total en el polideportivo Alexis Argüello. La FIBA AmeriCup. La selección de Nicaragua hoy contra Islas Vírgenes. Bueno, la superioridad fue evidente del cuadro cubano, fue ampliando la brecha en la medida que avanzaba el partido y que tenía controlado el juego. 21-14, el primer cuarto fue lo más reñido que pudimos observar. Luego el 26-16 del segundo cuarto, ya eran 10 en un cuarto y en total 17-47-30 terminó la primera mitad del desafío. 30-12 el tercer cuarto, otro cuarto que ganó ampliamente y cada cuarto que pasaba aumentaba la ventaja del cuadro cubano. 30-12 terminó el tercer periodo de juego con una diferencia de 18 puntos para un parcial de 77-42 y 20 contra 11 puntos. 20-11 termina este periodo de juego, el cuarto y último, todos los cuartos ganados por el cuadro cubano, por la selección de Cuba, la selección nacional de baloncesto masculino de Cuba. Ningún cuarto pudo ni siquiera empatar la selección de Antigua y Barbuda, que de acuerdo a lo que hemos visto ayer, vamos a la conferencia de prensa.
Buenas tardes, señoras y señores, estimados fanáticos, queridos cibernautas, sean todas y todos bienvenidos a esta conferencia de prensa posterior al desafío entre las selecciones de Antigua y Barbuda y también el equipo de Cuba. En estos momentos estamos en la conferencia precisamente con el equipo de Antigua y Barbuda. Comparece entre ellos el entrenador del equipo de Antigua y Barbuda y uno de sus jugadores. Buenas tardes, bienvenido, good afternoon. Welcome. Vamos a empezar con el coach. We will start with you, coach. Díganos sus palabras, sus impresiones al terminar de este partido. What do you think about this game against Cuba? Well, we're playing a very, you know, well-oiled machine in Cuba. Like I said before, we are a very young team. And this is just our... we've been together probably 3 months. You know, put this team together. Some of the guys have come in from college. Some of the guys, you know, in high school. But we decided to go young with this group. And we're looking at long term because we're thinking, you know, 2-3 years down the line. We're going to put them into situations now that they can reap the benefits later down. So we are satisfied with the effort and we're just building towards the future. Así que el equipo de Cuba es un equipo muy fuerte, que ellos ya lo sabían, que así lo habían expresado anteriormente, y que de igual forma ellos tuvieron mucho tiempo libre. Es un equipo muy joven que ha estado en las ligas colegiales y no ha podido entrenar juntos, pero que agradece y reconoce el esfuerzo de sus muchachos y prefiere o pretende ver los beneficios en el futuro. Good afternoon. Please tell us your name and what do you think about this game. Buenas tardes, dinos tu nombre y qué opinas de este partido. Good afternoon. My name is Alexis Jackson. What I think about the game is it was a very hard game. We are a young team, so we're looking for the long term, as coach said. So we still got a lot to go back and work on. The next time we come back, we should be better. But the game was definitely tough. Like before the half, we was down like 17. But we still hold our good head. I still got to go, give him my all. Just play till the time was finished. Bueno, dice, reafirma las palabras del coach sobre un equipo muy joven y que pretenden tener más fortaleza cuando vuelvan, que la diferencia pues se notó en el marcador porque saben que Cuba es un equipo bastante difícil. Coach, the match of Sunday against Virgin Islands. Right. What do you think about this game? ¿Qué opina del partido mañana contra Islas Vírgenes? Because you have two match and two loss. Tiene dos partidos, dos derrotas. Well, I mean, like I said before, what we're looking for is not all about wins. Like I said, we're looking to build. We're looking to give them experience. And so we look for different parts of the game that we know that we did well. And we'll build on that. I mean, wins are going to come. We know that. But we're building towards the future, like I said. And we just got to go and play and give it our all and try to run what we run and, you know, adhere to our philosophy and see what happens. Así que él está claro de que vinieron a buscar experiencia, no victorias, que las victorias van a venir en el futuro mientras sigan trabajando, que está tratando de enseñarles la filosofía de juego a los muchachos para que se vayan adaptando. Para terminar, alguna palabra para los fanáticos. For close this conference, you have any word from the fans? For the fans? Pardon me? You have any words for the fans? Any words for the fans? Yeah. Antigua, I'm going to try to give you all a win tomorrow. Bueno, están tratando de dar todo por el equipo. Gracias. Thank you. A ver, gracias. Esas fueron las palabras de los entrenadores de Antigua y Barbuda. Parte de lo que hablaban, ya son dos derrotas en este torneo. Y próximamente vamos a escuchar a la selección cubana que está líder en el torneo por el momento, afrontando el día de mañana lo que es la selección nicaragüense, que ya está en el polideportivo haciendo ejercicios de precalentamiento. Sí, ya está la selección aquí y ya está llegando afición. Aquí vamos a tener una muy buena entrada de público. Ya hay afición que viene seguramente para esperar el partido de las 7 de la noche. Enrique Eduardo Mojia, el entrenador de Cuba, seguramente con una de las figuras de este torneo, que es Yaciel Rivero, aunque lo han dosificado bastante, ¿no? Han dado bastante descanso al jugador de la posición centro que tiene Cuba y que es uno de los líderes. De hecho, hoy fue uno de los, o era el capitán del cuadro cubano para este partido. Estamos a la espera de las reacciones post partido del entrenador de Cuba y seguramente uno
de los integrantes de este equipo que ha logrado la clasificación y está entre los mejores 16, ¿ya? Aunque sería el primer clasificado, sería el puesto número 13, ya Cuba, el clasificado número 13. Vamos a la conferencia de prensa. Bien, continuamos con esta conferencia posterior. Ahora comparece el equipo cubano y vamos a empezar con el entrenador. Buenas tardes. Antes de meses, porque son jugadores que tienen medio tiempo en día. Pero en caso de Karen, antes de meses, porque son jugadores que tienen medio tiempo en día. Pero en caso de Karen, así es, Mencía, Juan, entre 6 y 8 meses en sus países. Y hemos estado reunidos casi 4 días. Pero su nivel de conocimiento y competitividad nos lleva a entender el plan que le proponemos nosotros y entre ambos, entre el colectivo de ellos. Hemos hecho las pruebas y hemos ido probando las circunstancias. Y hasta ahora, creo hemos estado muy confiados, ¿no? Es decir, feliz por lo que está haciendo el club. Bueno, Karen Guzmán, jugador del equipo cubano, contanos cómo visualizan el juego de mañana contra Nicaragua, teniendo ustedes ya 2 partidos y 2 victorias. Bueno, creo que tenemos que seguir enfocados en el trabajo que estamos haciendo, ¿viste? El trabajo colectivo, que es lo más importante. Creo que estamos, en comparación con años anteriores, estamos teniendo más asistencia colectiva, ¿me entiendes? Estamos jugando colectivo, estamos jugando con mucho ánimo, con mucho ímpetu, ¿me entiendes? Y vinimos aquí a un solo objetivo, que es obtener el campeonato y prepararnos para el siguiente campeonato que nos consigue. Bueno, coach, después de tener casi la clasificación en la bolsa, ¿qué espera de la siguiente fase? ¿Qué se avecina para el equipo cubano? Bueno, lo primero es que terminando acá, tenemos los Juegos Centroamericanos, tenemos otro objetivo, tratar de estar en el medallero del torneo, que va a ser bien complicado, con equipos igual que tienen teamwork, que tienen oficio, y esto nos ha servido muchísimo desde hoy. Fíjate que un partido es muy diferente, el de hoy es muy diferente al de ayer, no porque sea mejor o más malo al contrario, sino que el equipo funcionó. En el trabajo colectivo ellos han sido muy disciplinados en eso, han sido muy conscientes. Creo que lo más importante es lograr estar en el verdadero Juego Centroamericano y aprovechar que después en agosto hay un preolímpico y luchar hasta donde podamos llegar lo más lejos en ese preolímpico, que es del 12 al 20 de agosto. Bueno, para cerrar, si pudiste ver al equipo de Nicaragua ayer, que es su rival próximo, y más o menos si ya sabes cómo enfrentar al conjunto nicaragüense. Bueno, sí, lo hemos visto, lo hemos escauteado, ¿me entiendes? Nada, primero que todo lo que nos toca es seguir haciendo nuestro trabajo, confiar en nosotros, confiar en el colectivo técnico, ¿me entiendes? Y ver qué pasa. Mañana esto, todos los días no son iguales, pero lo que tiene que seguir igual es la fuerza en la mente, colectivo técnico, los jugadores, seguir jugando como estamos y confiar cada uno en lo que hacemos, ¿me entiendes? Y así saldrá a la luz el resultado que queremos. Listo, muchas gracias, buenas tardes. A ustedes. Bueno, era la conferencia de prensa que brindaban los entrenadores de ambos equipos y un jugador por cada selección nacional. Después de este partido, Cuba está clasificada para la siguiente ronda. Quedamos a la espera del partido de las 7 de la noche, Nicaragua contra Islas Vírgenes. De ganar Nicaragua, todo estaría definido y serían Nicaragua y Cuba los clasificados. De no ser así, habría que esperar todavía lo que ocurra en el partido o en la jornada última. Argentina, en orden alfabético, Bahamas, Brasil, Canadá, Colombia, República Dominicana, México, Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos de Norteamérica, Uruguay y Venezuela. Y ahora Cuba son los que están clasificados para la ronda eliminatoria de esta América 2025. La eliminatoria va a terminar en febrero, continuarán y terminará en febrero del próximo año, Bueno, por nuestra parte ha sido todo, victoria de Cuba, clasificación de los cubanos, a nombre de todo el personal técnico que ha elaborado para ustedes, de Luis Marcos Toruño y Octavio Sevilla Castro. Luis Marcos Toruño, Octavio Sevilla Castro, gracias, les invitamos, 7 de la noche, Nicaragua contra Islas Vírgenes, será hasta entonces.